Montar nata o crema de leche es de las elaboraciones básicas de la repostería. Os prometo que si seguís todos los pasos que os voy a contar, os va a montar siempre. Lo primero que tenemos que hacer es, cuando vayamos a comprar la nata, mirar que tenga un mínimo de 35% de materia grasa. Es importantísimo, si no, no os va a montar. Si tiene un 35,1, mucho mejor, pero a partir del 35 es cuando os va a montar y no os va a dar ningún problema. Luego, tiene que estar fría, muy fría. Si queréis meterla 5 minutos antes en el congelador, bien, que no esté congelada, pero un poquito no viene mal. Tenemos que agitarla bien antes de abrirlo. ¿Por qué? Porque en estas esquinas suele quedarse la grasa. Y si no la mezclamos bien, luego no nos va a montar. Mezclamos con fuerza y la incorporamos en un cacharro que tiene que estar importantísimo, seco y sin una gota de agua. Lo echamos. Empezamos a batir, primero despacito y luego cada vez vamos aumentando la velocidad, con alegría. Si queréis añadirle azúcar o cacao, que también está muy rico, y hacéis una nata con chocolate, cuando lo tengáis con esta textura, a medio batir, es el momento que tenéis que añadir el azúcar o el cacao. Vamos a continuar batiendo hasta que esté bien firme. Mirad. Cuando la nata empieza a hacer estos surcos, ya lo tenéis. Y mi consejo, no sigáis batiendo más, porque si no, de aquí se puede convertir en mantequilla muy fácil. Para terminar, si queréis, meterlo en una manga pastelera y ya solo tenéis que dejarlo bonito.